Muy buenas noches, queridos amigos. Un gusto nuevamente compartir con ustedes este sábado de noche, de tarde, de tardecita. Una actividad muy linda donde la señora Marta Wolf va a entrevistar al señor Hugo Eisenberg. Hemos titulado esta actividad Hugo Eisenberg, Piazzolla, los judíos y el tango. El señor Eisenberg se encuentra en Ferrara, Italia, y nosotros aquí en Buenos Aires. Quiero, en nombre de Amigos por Israel, agradecer a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros, en especial al señor Hugo Eisenberg, a Ricky Meguido. Vamos a tener importantes saludos y participaciones que no quiero anticipar, porque van a ser muy gratas. Y bueno, dejo ya a la señora Marta Wolf al mando de la actividad. Muchísimas gracias a todos y especialmente, vuelvo a repetir, a Hugo Eisenberg, Ricky Meguido y la señora Marta Wolf. Marta. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a los que están en la pantalla para compartir esta velada con uno de los más grandes pianistas sobre Piazzolla que hay en el mundo, y lo van a conocer. Yo tengo la suerte de conocerlo a través de unos amigos, Berta y Manolo, y me quedé enamorada de su trayectoria, de esta maravilla de cómo desplaza. Ustedes vieron recién una foto que a mí me fascina, que es como se reflejan las teclas del piano en sus anteojos. Y bueno, no solamente se reflejan, sino que toda su mente es totalmente piazzolana. Y quiero agradecer a Amigos por Israel con las propuestas que traigo, siempre dispuesto a poder difundir la cultura, y agradecerle a la esposa de Hugo Eisenberg, a Rosy, que es su secretaria, que les puedo decir qué maravilla el material que me fueron enviando para ir armando, porque la vida de una persona para un periodista es un caleidoscopio, y es cómo la armamos para que tenga una cronología. Y así que gracias a Rosy por todo lo enviado y por todo lo tuyo. Hoy se lo vamos a dedicar a Piazzolla, a los 100 años de su nacimiento, que fue un grande. Yo saqué una frase de un libro en el que escribí un homenaje que dice que fue un cuerdo de creatividad. A pesar de lo loco que le decían, se atrevió a cambiar la historia del tango argentino, del bailado, de la guitarra y de los violines, del contrabajo, para hacerlo sinfónico con esa mezcla de jazz y de música clásica. Y bueno, fue muy boicoteado por la ortodoxia, pero triunfó. Y hoy en Buenos Aires tenemos en el Colón y en el Teatro San Martín grandes ballets, y en el mundo, de eso vamos a hablar también, Piazzolla en el mundo. Creo que está en este momento mirando mucha gente de distintas partes del mundo, y ustedes van a ver los homenajes que se le hacen a ese hombre que fue considerado un transgresor, y también como que hacía un antitango disonante. Y de Hugo Eisenberg, el flyer que elaboró mi querido amigo Simón Edbull, que es el que dirige todo esto. Ustedes han leído los maravillosos antecedentes de un hombre sin par, una joya en el mundo en piano, Piazzolla en piano, que no existía. Él fue realmente el pionero. Pero para conocer qué significa Piazzolla en la vida de Hugo, a quien le digo, Hugo, muy buenas noches. ¿Estás dispuesto a que empecemos a hablar de vos y con vos? Y comenzamos. ¿Me das el ok? ¿Eh? ¿Me das el ok? Gracias. Sí, entonces, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces le pido querido. Esta va a ser una noche de videos y de charla para darle toda la dinámica que ustedes puedan absorber la belleza de Piazzolla a través de todo
lo que está haciendo y lo que hizo Hugo Eisenberg. ¿Qué le parece, señor Simón Edbull, si ponemos el video 2 para comenzar? Yo nunca puse el tango de un lado y la música clásica por otro. Yo empecé a amar esa música y empecé a emocionarme con esa música, y entonces dije, si a mí los tangos me emocionan tanto como una sonata de Mozart, quiere decir que eso es mío, que yo lo tengo que hacer. Y así fue como tomé coraje y fui el primer pianista argentino que tocó tangos en conciertos de música clásica, ¿eh? No en conciertos de tangos, sino yo tocaba Piazzolla junto a Bach, a Mozart, a Bartók. ¿Y cuándo fue el primer tête-à-tête con Astor? ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos con Astor cuando yo toqué en Budapest, y mis parientes lo contactaron a Astor y le dijeron que tenían un sobrino, mis parientes, mis tíos, que tenían un sobrino que estaba en Budapest y que había mandado un concierto con obras de él, y Astor quiso escucharla. Y entonces lo trajeron a casa, quisieron escuchar la grabación. Y Astor dijo entonces, bueno, cuando Hugo vuelva de Budapest, que me llame, que lo quiero conocer. Esto era en el 68, ya había escrito la ópera María de Buenos Aires. Y nos encontramos, y entonces yo, cuando me dio una cita en su casa, y yo pensaba que me iba a hacer tocar sus obras, sus tangos. Entonces me preparé mucho, me estudié todos los tangos de él que sabía, y después cuando llegué a su casa me dijo, ¿por qué no me tocas una balada de Chopin? Y me dejó medio, por suerte yo estaba bien preparado, digamos, y pude tocar también Chopin. Piazzolla según Eisenberg. ¿Qué le regaló Piazzolla a Eisenberg? ¿Qué me regaló? Me regaló su lenguaje, su música, su espíritu. Me sentí siempre cada vez más identificado con el lenguaje de Piazzolla. Y ¿qué diría Piazzolla, Hugo, si estuviese sentado en el living con un vaso de Malbec escuchando el disco de este último disco tuyo? Yo creo que Piazzolla estaría muy contento, no solo por el resultado artístico, sino porque pienso que un compositor... Claro, Piazzolla tenía la ventaja que aparte era intérprete de su obra, pero los compositores, cuando escriben, necesitan los intérpretes para poder que estudien sus obras y las puedan tocar. O sea que yo pienso que estaría contento en principio, porque dice, bueno, acá hay un tipo
que son 50 años que se está dedicando a las cosas que yo hice y creó una cosa que es también suya. Es mía, pero es también suya. Pienso que sería contento, pienso. Sería muy contento. Escucha el programa con... Bueno, este es el bautismo que le damos a Hugo Eisenberg. Él hicieron este reportaje en una radio que hay en Berlín que se llama Estación Sur. Es un lugar que tiene música sin fronteras. Se puede mezclar música clásica con el mambo. Es algo fantástico. Yo tuve la oportunidad de estar. Y me parece hermoso que te hayan convocado justamente por esta mezcla de Piazzolla que tiene que ver con el tango, con el jazz y con la música clásica. Hace poco te hicieron un reportaje y vos dijiste que Piazzolla te cambió la vida. ¿Podés contarnos qué representó Piazzolla para vos en toda tu carrera? Sin Piazzolla no hubiese sido Hugo Eisenberg. Hugo. Seguramente, seguramente mi vida hubiera sido otra cosa. Yo creo que yo empecé a conocer a Piazzolla cuando tenía 10 años. Lo escuchaba en la radio y era una voz nueva en el mundo del tango. Y nunca... Cuando fui un poco más grande, que ya estaba en Buenos Aires y hacía mis estudios pianísticos, nunca acepté ese tabú que había en la Argentina, que los pianistas clásicos no podían tocar tangos. Podíamos tocar toda la música de los compositores clásicos inspirados en el folclore, como Ginastera o Guastavino o los hermanos Castro o Yanneo, pero no se podían tocar tangos. Y en cambio, era una cosa que yo no podía aceptar. Y después, cuando me hice grande y adquirí mi autonomía y pude decidir por mi cuenta, empecé a tocarlo. No solo la obra de Piazzolla, sino son maravillosos y tienen una escritura instrumental estupenda. Pero volviendo al tema de Piazzolla, yo... empecé a trabajar esta obra que después creció mucho cuando yo me fui de la Argentina. Vos te fuiste de la Argentina en 1971, te estableciste en Ferrara. Y bueno, y mientras tanto yo seguía haciendo mi carrera pianística. Y toqué con orquesta sinfónica, hice los conciertos de Beethoven. Se ha cortado la comunicación, parece esto. Ustedes tienen que entender que nosotros estamos transmitiendo, él está transmitiendo desde Ferrara, son las 11 y pico de la noche. Se acaba de cortar, pero bueno, él se fue de la Argentina y bueno, fue el primero, como dijo, que estableció en un concierto la música de Piazzolla, de música clásica, fue un pionero en todos los órdenes. Vamos a ver si se retoma la comunicación, si no, de cualquier manera, esperemos que sí, que podamos escucharlo. Estaba la voz tambaleando. De cualquier manera, esta entrevista, esperemos que no se corte, pero de cualquier manera tenemos material como para que ustedes se lleven una semblanza. Ustedes saben que no depende la tecnología solamente de nosotros. Marta, Hola, ¿sí?
Ahí, Hugo, ahora te escucho. Bueno, estaba diciendo de que vos contaste que fuiste pionero en un concierto de música clásica de tocar Piazzolla y seguís siendo el que llevas por el mundo la música clásica. Venís ahora de Berlín. ¿Contás un Sí. minuto qué te pasó en Berlín? En Berlín, nada, hice, presenté de nuevo este último disco mío, que forma parte de esa foto que a vos te gustó tanto, es la tapa de un pequeño libro en el cual yo cuento un poco episodios importantes de mi vida, y al final está este disco, que es digamos, la cúspide de mi trabajo con la música de Piazzolla. La música de Piazzolla, la quise tanto y la estudié con tanto amor, que con tanta dedicación, que un poco a la vez empecé a sentir que era la música de Piazzolla que estaba creando el artista Hugo Eisenberg. Qué bárbaro. Y creo que realmente por eso mi disco se llama Piazzolla según Eisenberg, porque en definitiva es la realidad, es la realidad. Aparte que pienso que todos los intérpretes, hacen la música de los compositores como la pueden hacer ellos y como la entienden ellos. Así como se puede decir que Liszt, que Marta Argerich toca Liszt o Rachmaninoff o Prokofiev según Marta Argerich, ¿no? Que cada pianista o cada artista tiene su visión de las cosas. Por eso no hay ninguna, las interpretaciones de los diferentes artistas no se parecen para nada. Bueno, Porque yo te felicito porque he recibido, le cuento a la gente que nos está viendo, he recibido el programa en el que participó en Berlín recién Hugo y que estaba auspiciado por la Embajada Argentina también y donde tuvo un éxito. Yo lo llamaba y él estaba preparando. Es un estudioso, él vive en la atmósfera de Piazzolla. Y eso lo demuestra. Bueno, Hugo, ahora la gente sabe la pasión que tenés por Piazzolla, que llegaste a Ferrara en 1971, y le hemos dedicado Hugo Eisenberg, Piazzolla y los judíos y el tango. Te invito ahora a ver un video, le digo a mi comandante Simón, el video número 3, para empezar a hablar un poco de los judíos de Ferrara. Adelante, por favor, Simón. no. Eso no encima. Esperemos que pueda conectarlo. Ferrara fue algo muy importante en la vida, sobre todo de los judíos sefaradíes, cuando tuvieron que huir de España. Ahí lo estamos viendo. Lo primero para bautizar Allá por escuché. agosto de 1889 llega al puerto de Buenos Aires el vapor Weser con 824 personas, todas de origen judío, provenientes de distintos lugares de la extensa Rusia de entonces. Las distintas corrientes de migratorias que vinieron al Río de la Plata aportaron a la música popular un montón de valiosas cosas y cada uno con su cultura, cosa que cuando digo cultura se alude a su vestimenta, a sus comidas, sus instrumentos, sus sonidos, ¿no es cierto? La gente que venía a hacer la médica, porque su país de origen no le daba las respuestas laborales para poder vivir,
y vinieron aquí con la esperanza de poder establecer una familia, educar a sus hijos. Los judíos no llegaron a nuestras tierras para afar el América, para enriquecerse y luego regresar, simplemente porque no tenían dónde regresar. Venían con la ansiedad y la esperanza de encontrar aquí su rincón definitivo para vivir. El tango comienza con la danza, no había música específica, no había tampoco letra, se la bailaba sobre toda la música existente. Los dos pies bien juntitos, se aflojan un poquito, avanzan con este pie. Si se escuchaba una polca, una milonga campera, un shoti criollo, una mazurca, y la pareja se abrazaba y empezaba a delinear en el piso esos movimientos tan sutiles, tan sensuales, en un abrazo como nunca se dio antes en la historia de la danza. Los judíos que se asentaron en las grandes ciudades vivían muy pobremente en casas de inquilinatos o conventillos, junto con italianos, españoles, afroporteños, franceses, y en esa mezcla tan rara, tan original, en ese proceso maravilloso de asimilación, se fue recreando la cultura popular del Río de la Plata en general, del tango en particular. Bueno, espero que te haya gustado, ya que vos sos parte de un libro de nuestro querido amigo Zichronali Braja Jutkowski, mi compañero de radio durante muchos años, y sé que te ha dedicado un capítulo en su libro, Hugo. Sí, yo lo conocí a José hace muchísimos años. En uno de mis viajes a la Argentina me contactó y me invitó a su radio, porque él tenía una radio también, y ahí nació una, y ahí me di cuenta que mi nombre estaba. Yo no sabía que él había escrito un libro sobre los judíos en el tango, y vi mi nombre y me emocioné mucho entre los pianistas judíos existentes. Después estuvimos separados durante muchos años y supe, me contactó porque hizo una nueva edición de su libro, y ahí entonces no solo habló de mí, sino yo le pedí que incluyera también a mis hijos músicos, que también hacen tango, y bueno, por eso en esta segunda edición y nos puso a nosotros los Eisenberg. Pero fíjate lo que pasó, que
Yo tenía que ir a la Argentina en el 1917 a hacer dos conciertos en la Usina del Arte y él iba a presentar su libro. Iba a presentar su libro y se murió pocos días antes, se murió. Así y es. Bueno, ahí conocí a su esposa, pero él no estaba más. Yo la invité a Alicia, debe estar entre todos aquí diciendo que lo íbamos a honrar. Bueno, con respecto, Hugo se fue a vivir, hijo de inmigrantes, argentino él, se fue a vivir a Ferrara. Me fascinó la historia de Ferrara porque cuando tuvieron que huir los judíos de las persecuciones 1492, de las Inquisición, las famosas persecuciones que tuvieron en Inglaterra y que también en Alemania, pero fundamentalmente hubo un gran asentamiento. Voy a hacer una pequeña historia para que vos me digas cómo te sentís en esa Ferrara que los famosos señores del este, se llamaban este, que después tuvieron que entregar al obispado, a la iglesia, las tierras porque no tenían descendientes, decidieron poner a los judíos en 1627 en un gueto. Y en ese gueto, que vos caminás por la calle Vía Mazzini 95, pasás por la sinagoga donde en la puerta están las dos llaves y además hay dos lápidas con los nombres de grandes judíos que vivieron ahí. Y quiero nombrar simplemente a Isacco Lampronti, que fue un gran filósofo y un médico, además escritor de la Torá, y además Gracia Méndez, que fue la primera mujer que hizo traducir al ladino la Biblia, el Nuevo Testamento, y a Giorgi Bassani, que es el autor de nada más ni nada menos que de los Finzi Contini. ¿Cómo te sentís cuando caminas con esa historia de ese gueto que fue tan grande que terminó cuando vino la Unión Italiana en 1875? ¿Cómo te sentís, Hugo? Bueno, escúchame, antes de ir adelante a responder tu pregunta, te quiero aclarar que yo llegué a Ferrara después de 30 años de vivir en otras partes de Italia. Bueno, claro. Hace solamente 12 años que vivo en Ferrara. Y la cosa interesante es que yo no había visto ni un judío en los primeros 30 años de Italia. En cambio, cuando llegué acá, me di cuenta que la colectividad judía, que el judaísmo tiene un gran peso en esta ciudad. Es muy emocionante, efectivamente, pasear por las calles del gueto y por otros lados también. Acá está el museo del MEIS, muy importante, única realidad cultural italiana respecto a la historia del judaísmo, pero desde sus orígenes, no desde contemporáneo, sino propio desde el año cero. La colectividad judía no es enorme, pero hay un movimiento grande, hay una fiesta del libro hebraico que se hace todos los años, y acá vienen grandes figuras. Estuvo Abraham Yoshua, y ahora viene Eskol Nebo dentro de unos días, y los grandes escritores, también David Grossman. O sea que hay un movimiento grande alrededor de la cultura judía en Ferrara. Y bueno, mi hebraísmo surgió con gran fuerza desde que estoy aquí. Estaba un poco dormido. Estaba dormido, pero qué interesante, porque donde hoy está este museo, he leído que antes era una prisión. Era una prisión, exactamente.
Vaya la paradoja, ¿no? Y además hay una exposición muy importante sobre la historia de los judíos italianos desde que fueron llevados esclavos para el Coliseo, para construir el Coliseo, y otra que habla de lo que pasó durante la vida negada debido a... Ahí tienen ustedes el gueto, ¿cómo se llama? La sinagoga. Vos sabés que estamos pasando las fotos que vos me facilitaste de la Ferrara judía, y también decir que es algo que es muy importante, que vos viniste a la Argentina a presentar, como dijiste, que no pudiste conocer, no pudiste verlo, en la nueva versión sobre los judíos y el tango, en la Usina del Arte. Yo estuve ahí en la Usina. Si querés contarnos, ahí diste dos conciertos con tu hijo, para que sepa la gente, el hijo de Hugo, ahí tenemos cuando él presenta Hugo Eisenberg en la Feria del Libro Judío de Italia. Ahí tienen a su hijo, que además es un gran violinista de la Ópera de Berlín, que ha estudiado con los grandes en el mundo, Gina Stera, Alberto Lisi, y has participado también en otras actividades judías, como lo hiciste en Berlín, cuando un concierto sobre el Holocausto, ¿verdad? Sí, en esa feria del libro judío se realizan también actividades musicales. Y a nosotros tuvimos la suerte de ser invitados para hacer un recital que tuvo un éxito impresionante, y tocamos obras de músicos judíos solamente. Y bueno, es un recital que después lo llevamos a la Argentina, y también lo hicimos en Berlín, en París. Tenemos un hermoso recital de compositores judíos, algunos muertos en Auschwitz y otros que se salvaron por milagro porque se fueron, y algunos argentinos también, como Gustavo Beitelman o Bernardo Stallman. Nos gusta mucho hacer esto, y mi hijo es un violista, no violinista, sino violista de la orquesta del teatro de la ópera de Berlín, y realmente podés imaginar lo que significa para un judío tener un hijo en Berlín tocando en el teatro de la ópera. Así es, muy... vos también, tu orgullo también, que te llamaron. Sí, por supuesto. Te llamaron porque cuando se recuerda el drama de la Shoah, te llaman como representante para tocar, como judío, para tocar además allí. Y nosotros tenemos un video que recuerda tu paso maravilloso, que estuve yo. Tuve la suerte de estar en ese concierto. El video número 4, por favor, para que podamos ver a Juan Lucas Eisenberg y su padre, Hugo, tocando. Mientras pueden poner en punta, quiero decirles que tuvo muchísima resonancia en su participación en la Usina del Arte, y estuvo con dos conciertos, Hugo. Ahí lo vamos a ver. Thank you.
Bueno, vos viste con aplauso y todo. ¿Qué te parece, mi querido? Esa milonga tan, tan piazzolana, como llamo yo. Hermoso, y tu hijo. También tenés una hija que es una gran pianista. Todos aquellos que quieran ver pueden entrar en YouTube. Están los conciertos con sus hijos. Así que antes que se le caiga la baba en la barba a mi querido Hugo. Llegaste tarde, más. Llegaste tarde. Quiero, a mi amigo, mientras hablamos de la creación del el Centro Cultural Astor Piazzolla en Ferrara, estuvo su esposa Laura Escalada fundándolo bajo tus principios, ella como madrina. Allí, ¿por qué año? 1984, mientras tanto, que vos vas contando lo que significó crear, aparte de Novitango, el Centro Cultural Piazzolla en Italia. A mí, mi amigo va a ir pasando en un PowerPoint unas cuantas fotos relacionadas con tu gran trayectoria. Lo tenemos en punta, mi querido Simón, porque es tan grande la trayectoria que yo quise abarcar, puse como en un corsé lo máximo para que ustedes puedan conocer a una personalidad como la de Hugo. Así que se te ocurrió ahí, vamos a ver, Hugo Eisenberg, ahí tenemos la cantidad de personalidades con las que estuvo. Lo tenemos un poquito más adelante. Bueno, ahí estás dando un concierto maravilloso, eso es, creo que en Padua, ¿no? En Padova o en... Vamos a seguir viendo las fotos. Viaje en músico de Ferrara a Buenos Aires, fíjense ustedes, qué maravilla. Sale, porque ahí está, en Buenos Aires lo tenemos a Hugo, que está practicando en su casa. A ver, ¿qué otra foto tenemos? Acá lo tenemos con Sábato. Después tenemos fotos de él con Horacio Ferrer. Tenemos con Pino Solanas. Tenemos con la madre de Plaza de Mayo, con Vera Jaraj. La tenemos con el Tela Carlotto, allí en el libro que se presentó en Italia, en el norte, en la Toscana. Además de las fotos que no pudimos poner de la trayectoria con Osvaldo Piro, con Milva, ese libro del que habla. A ver qué otra foto vamos a ir deslizando para darle después. Ahí. Nos detenemos un minuto ahí y quiero que estén atentos para recibir a Maximiliano Guerra. Esto es Piazzolla, mitad demonio y mitad ángel, interpretado por Hugo Eisenberg, bailado por Maximiliano Guerra. Fue dirigido por Oscar Araiz y con la ropa de Renata Schuschen. Bueno, me gustaría enormemente ahora, si me pueden conectar, que está entre los presentes, nada más ni nada menos que Maximiliano Guerra. Anda por ahí, esto es un concierto en la Casa Rosada, cuando fue denominado además embajador de la música de Italia, allí por 1994, y después en el Conservatorio de Música de Bahía Blanca. Una trayectoria maravillosa. Y esta es una carta de Fernando Suárez Paz, el gran violinista. No, esta carta es de Piazzolla, Marta. Ah, bueno, de Piazzolla, me confundí, le pido disculpas, pero tanto material que traté de ser fidedigna. ¿Qué otra toma tenemos de fotografía de la trayectoria? Ahí lo tenemos a Hugo con su piano. Y también tocando en la Usina del Arte. Bueno, se encuentra para poder un minuto saludar y que te salude Maximiliano Guerra, ustedes que estuvieron juntos en Roma, para poder
bailar esa pieza, mitad ángel, mitad demonio. Ahí, Maximiliano, te veo. Acá estoy, Marta. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, noches. Aquí, más noches para Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Tanto tiempo, tantos años. Qué linda esa experiencia que tuvimos. Realmente no me esperaba una sorpresa tan extraordinaria, tan ilustre. La verdad al contrario, actuado con vos es una de las cosas más fantásticas que hice en mi vida. Fue una cosa realmente maravillosa porque a partir de Arais, que creó una coreografía estupenda y llamó nada menos que a Maximiliano, que es un bailarín extraordinario realmente, y con todo, todo el ballet del Teatro de Roma, del Teatro de Ópera, de la Ópera de Roma, y después sí, estaba también la Steckelman. Claro, había una parte de la coreografía que la hacía Ana María Steckelman. Sí, la Steckelman, y mi grupo estaba, era un espectáculo al aire libre, entre los árboles, maravilloso. Y nosotros estábamos con el grupo atrás, y me acuerdo que cuando terminaba el espectáculo, Maximiliano venía con todos los bailarines hacia donde estaban los músicos y nos saludaban, y era muy emocionante, muy emocionante. Y bueno, la música era extraordinaria porque la había elegido Arais, y estaban las cuatro canciones porteñas de Piazzolla y Borges, que fue la única cosa que en ese ballet estaba registrada por Astor. El resto lo hacía todo mi grupo. Y bueno, hicimos... Era fantástico, realmente fantástico. Bueno, a mí me encanta que te dé la sorpresa. Yo le pedí a Maximiliano, ocupado como está, porque hoy además es un hombre de la política, porque él fue el primero que bailó Piazzolla, se atrevió. Así como no había Piazzolla en piano, no era Piazzolla bailado desde lo clásico, ¿verdad, Maximiliano? Sí, así fue. Hace muchos años de eso, cuando yo era muy, muy jovencito, yo tenía alrededor de 13 años nada más, y Antonio Trujol hizo una coreografía que se llamaba Libertango, y ahí fue donde empezamos a bailar Piazzolla, ¿no? Donde la verdad que la gente del Teatro Colón y la gente de la danza clásica me miraba raro, ¿no? Me decía, ¿cómo que estás bailando tango? Porque el tango y lo clásico no se mezclaba, ¿viste? Y bueno, nada, la experiencia después me fue llevando a que cada vez me enamorara más. No nos olvidemos tampoco que yo tengo un padre, bueno, tenía un padre pianista también que tocaba mucho, mucho tango, y el tango para mí era, crecí en el mercado de abasto a 4 cuadras, el tango para mí es parte de mi ADN, y Piazzolla sobre todo, porque Piazzolla yo creo que fue el compositor que en un momento se lo llamaba música ciudadana, no le querían decir tango, estaban enojados los tangueros con Piazzolla. Y así y todo fue que Piazzolla pudo atravesar y amalgamar esa arena que había de diferencias con sus olas de música ciudadana maravillosa, sinfónica, un tango maravilloso. Y a partir de eso, bueno, me acuerdo una experiencia genial que tuve, ¿no? Porque no me la esperaba. Uno las cosas a veces en la vida no se las espera, ¿no? Se las puede imaginar algunas, pero hay muchas otras que gracias a Dios, por lo menos a mí me pasó, que la carrera me sorprendió y me llevó a que un día esté bailando en Punta del Este y me digan que Piazzolla estaba en la platea, que quería hablar conmigo, ¿no? Y cuando vi esa carta que recién mostraban, que era de Piazzolla, reconocí la letra manuscrita de Astor.
porque Astor me dejó un manuscrito y me trajo un disco que había terminado de grabar en Canadá, que se llamaba La Camorra, y me pidió que lo hiciera coreografía, porque él cuando lo componía me veía a mí bailándolo. Y la verdad que fue un momento la verdad de éxtasis, ¿no? Del alma flotando en el aire, en el espacio, porque mi admiración por Piazzolla siempre fue enorme. Y después, cuando nos encontramos esas noches de la ópera de Roma y demás con vos, Hugo, me pasó algo similar, porque aparte me parecía que era mágico todo, ¿no? ¿Te acordás que ninguna noche dejó de haber luna? Nosotros bailábamos y la gente veía a los músicos, el mínimo de escenografía que había, a los bailarines y una luna maravillosa atrás, ahí en la Academia de Danza. Era la academia, en el auditorio de la Academia de Danza de Roma. Y era fantástico, ¿no? Fantástico, porque la verdad que se creaba un momento tremendamente mágico. Parecía que Piazzolla estaba ahí presente, ¿no? Con nosotros, Hugo. Sí. Qué bárbaro. Bueno, yo, emocionada, te agradezco. Me imagino que este regalo, Hugo, se lo merece. Cuando yo leí de tu gran participación, no quise dejar que estés. Te agradezco enormemente. Te mando un beso. Quédate ahí. Quiero preguntar un segundo si se encuentra el gran pianista y compositor Saúl Cosentino, para que un minutito te salude, para que no nos retrasemos tanto en lo que todavía falta. Si lo pueden ubicar, quiero, porque sé lo importante que ha sido como pianista y la consideración que tiene él de vos y de vos de él. Así que ahí, mientras tanto, gracias, Maximiliano, por estar. Vamos a seguir justamente en estos días, vamos a seguir con el video 6, porque es tan importante lo que vos, Maximiliano, despertaste, que siguió triunfando el ballet en el tango, sobre todo piezolano. A ver. Thank you.
¡Bravo, bravo! Eso es. El que nunca bailó tango no sabe lo que significa poder seguir a un hombre 3 minutos, no digo toda la vida, pero maravilloso. Salta del Colón a la calle y los dos son legítimos. El clásico, el tuyo, Maximiliano Guerra, y el de la calle, el porteño. Quiero decirles que nuestro querido Hugo Eisenberg, el tango festejó el bicentenario de Roma. Fue inolvidable lo que te pasó en la famosa escalinata de Roma, esa que asume a la iglesia de la Trinidad del Monte y que abajo tiene la barcacha de Bernini, organizado por la Comuna de Roma y por la Embajada Argentina por el bicentenario, que fue inolvidable la multitud de pie. Qué orgullo que un argentino haya tocado ahí nuestra música, Hugo. Esto te lo digo para que la gente sepa las glorias que has tenido y que estamos ante un grande. Quise refrescarlo. Y ahora, ¿sabés qué? Tengo un regalo para vos, porque vos fuiste embajador de la música italiana desde allí por el año 1999, 2000, y además antes fuiste invitado a la Casa de Gobierno. Tenemos el video para que ustedes vean a dónde tocó Hugo Eisenberg. El Comité Federal de Radiodifusión organizó en la sala de conferencias de prensa de la Casa Rosada un concierto en homenaje al maestro Hugo Eisenberg por su aporte a la cultura nacional. El evento contó con la participación de un grupo de jóvenes músicos italianos. Bueno, me sentí extraordinariamente contento porque fue una sorpresa. Yo no sabía que este era un homenaje a mi persona y a la obra que yo desarrollo en Europa. Pensé que tenía algo que ver diplomáticamente con la delegación italiana. Estoy muy, muy contento. No me imaginé nunca que el gobierno argentino iba a reconocer lo que yo hago. Así que me encontré con, aparte, con grandes personalidades, con toda la familia Piazzolla. Estoy muy, muy contento y por suerte también los chicos respondieron muy bien y el concierto salió muy lindo y la gente está muy contenta. Eisenberg, radicado desde hace 23 años en Italia, se dedica al estudio y difusión del tango y sobre todo a la obra de Astor Piazzolla, de quien fue su amigo personal. ¿Te gustó el regalo que te hicimos? Un grandísimo regalo, ni siquiera me acordaba que existía, no sabía que existía este video, nunca lo había visto. Bueno, mientras usted... ¿Dónde lo sacaste? Y mientras usted toca Piazzolla, nosotros buscamos en internet hasta que lo encontramos. Y ahora yo tengo que decirles que le debo mi amistad con Hugo Eisenberg, que se fue cada vez más afianzando con respecto a esta, la maravilla del trabajo, ¿no? Así como me hice amiga de Maximiliano Guerra, estaba buscando a Saúl Cosentino, acaba de mandarte un abrazo grande la esposa de José Jutkowski y agradecer este recuerdo. Yo se lo debo a mis amigos Manolo y Berta, que son una especie de campeones de canyengue, un poquitito del baile, que se lo dedicamos a este amigo y luego nos vamos, anda por ahí Ricky Omeguido para poder cerrar esta entrevista. Oh,
¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo no íbamos a honrar con un tanguito a tus amigos? Y esto se debe a que el tango no solamente se baila, también a veces se encuentra un gran amor, como el caso de Berta y Manolo. Y bueno, lo que pudo Corrientes, lo que pudo la relación, la amistad de ustedes durante tantos años, Hugo, que por esa amistad hoy también paso a ser yo una amiga tuya. Pero es tanto lo que podría contarles de Hugo Eisenberg, y vuelvo a repetir, gracias al trabajo, gracias a la vida comunitaria, las fronteras se abren y uno conoce gente maravillosa. ¿Dónde se encuentra mi amigo Ricky Meguido? Conocí a Ricky Meguido, ahí está levantando la mano. Les estoy contando que él va a hacer la despedida para honrar a Piazzolla y honrarlo a Hugo Eisenberg de un video que él hizo que se llama Piazzolla con brío. Y Ricky Meguido, los puse en contacto con Hugo porque Ricky es un gran arquitecto, un gran documentalista, un hombre del arte, un hombre que tiene una belleza en su cámara para captar justamente la belleza de la vida. Ricky, unas palabras antes de ver tu trabajo y de tu contacto con Hugo también, por favor. Bueno, primero que todo me siento, no sé cómo decir, es un honor increíble este programa que has preparado. Es un documento histórico, realmente. Y espero tener la oportunidad de poder conocer a toda la gente que solamente los puedo ver aquí por la galería y encontrarme con Hugo y hablar italiano fino al matino, como diría Piazzolla, ¿no? Esta reunión podría durar hasta el amanecer. Así que te agradezco mucho, digamos, que me hayas invitado. Mi base, digamos, es muy, muy simple, simple y complicada al mismo tiempo. Soy un porteño hijo de madre entrerriana de Basavilbaso y de padre de Kishinev. Así que con esto los dos mundos, digamos, muy mezclados. Y Piazzolla realmente lo conocí dos veces. Una vez directamente y otra vez indirectamente. El modo directo fue en el 1962, yo tenía 17 años. Y un amigo me dice, ¿querés venir conmigo al 676 en la calle Tucumán a escuchar a Piazzolla? Digo, ¿y quién es Piazzolla? Yo no sabía y tenía alergia al tango en ese entonces, digamos, porque era rock and roll y bossa nova y todo el resto para un pibe de 17 años. Y ahí fue y cuando lo escuché a Piazzolla estuve sentado. Éramos un público de 7 personas. Y me enamoré por el resto de mi vida. 60 años, 50 y pico de años después, en este año, en el 2021, cuando leí en el Los Angeles Times que se celebraba el centenario del nacimiento de Piazzolla, dije, tengo que hacer algo. Fue espontáneo. Y decidí hacer este documental. Y haciendo el documental, me puse a estudiar Piazzolla, que lo conocía en modo muy indirecto. Y el cambio, el nacimiento nuevo que fue para mí Piazzolla, es que mientras antes lo consideraba el músico del nuevo tango, desde que lo redescubrí, lo llamo y lo seguiré llamando el resto de mi vida un gran músico. Es un músico de calibre universal, un músico que pocas personas saben que ha creado más de 3.000 obras. Y yo creo que lo que hace Hugo, honrando su memoria con prácticamente una vida dedicada a la música de Piazzolla, es algo extraordinario. Te voy a decir algo, Ricky. Antes de que vos pases
para despedirnos, que ustedes no se lo pueden perder el trabajo. Esto es dedicado especialmente, en la Argentina se va a ver por primera vez el trabajo de Ricky Meguido. Esto es un homenaje a vos, Hugo Eisenberg, para decirles que no sé si se encuentra entre nosotros también una mujer que se llama Gabriela Kell. Es una gran pianista argentina, es la pianista de la Sinfónica de Bruselas, que aparte de tener un conjunto que se llama Locas por el Tango, han hecho programas especiales sobre Piazzolla, y ayer juntos con Simón Edbull acabamos de recibir un programa especial para niños con música de Piazzolla. Esto es un poco para ampliar lo que se está dando en el Colón, y aparte del ballet de Mauricio Weinroth, que es una maravilla, en el Teatro San Martín, lo que vamos a ver tuyo. Y una pregunta, ¿vos querés hablar antes, mi querido Simón Edbull, o primero vemos el video y luego te despedís? Yo quisiera terminar la actividad con el video de Ricky, si ustedes me lo permiten, y quiero contarles una perlita que quizás ustedes no la conozcan, pero el maestro Piazzolla, radicado en Nueva York con su familia, dio sus primeros pasos con el bandoneón en la sinagoga de su barrio. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Perdón. Quería contarles eso. Y antes de pasar el video final del señor Ricky Meguido, quería simplemente agradecerle en nombre de Amigos por Israel al señor Hugo Eisenberg, a Ricky Meguido, a Maximiliano Guerra, a la señora Marta Wolf, especialmente por habernos permitido hacer una actividad de semejante calidad y semejante homenaje. E invitarlos para el próximo jueves a tener una actividad llamada Sukkot y la escurridiza alegría con el rabino Marcelo Polakov, rabino del Centro Unión Israelita de Córdoba. Así que con eso me despido, les agradezco fuertemente. Les cedo nuevamente la palabra a Marta, y cuando Marta lo disponga, vemos el video del señor Meguido. Bueno, no me quiero despedir porque vamos a seguir en contacto. Mi amigo Hugo Eisenberg, su mujer, que es una maravilla, cómo acerca todo el material. Y dedicarte, Hugo, y a todos ustedes que vean estos 10 minutos imperdibles. Van a ver una van premier sobre un documental de una belleza hecha por Ricky Meguido, que es realmente un gran documentalista. ¿Estás por ahí, Ricky? Nos lanzamos. Y gracias, muchas gracias. Quiero decirles que Ricky vive en Estados Unidos. Está uno sin dormir y el otro está en la tarde, porque el tiempo sigue girando. Y hace poco me mandó un homenaje que hubo 18.000 personas en Hollywood Bowl, dedicado a Piazzolla, dirigido por el famoso Dudamel. Tocaron las cuatro estaciones porteñas, con Gustavo Dudamel como director. 18.000 personas para un concierto de Piazzolla en los Estados Unidos. Vamos a ver lo que hace Ricky Meguido de aquí a la fama. Está un poco interrumpida. Thank you.
En 1939, Arthur Rubinstein llega a Buenos Aires. Yo voy a un concierto de él y me enamoro de su manera de tocar y de toda la nueva música que yo estaba escuchando en esa época. Y resuelvo ir a mi casa y escribir un concierto para Rubinstein con la audacia que yo tenía por ser un joven de 18 años. Y escribo un concierto para piano en ese momento y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires. Lógicamente, analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primeros compases, y luego se da vuelta y me mira, me dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta: ¿a usted le gusta la música? Y yo le digo: claro, entonces ¿por qué no va a estudiar?, me dice. Piazzolla's new tango gradually gained acceptance, and his music influenced a new generation of composers. From Mozart, Schubert, Bach, it doesn't make me neglect many other great composers of our time. I chose to show some architectural examples that demonstrate a similar spirit to the one which inspired Piazzolla's music. The poem, Porteño, that portrays how I then saw
some aspects of my upbringing. Buenos Aires es mi viejo golpeando puertas para ganar su orgullo. Buenos Aires es una vereda húmeda cubierta por las hojas marchitas de mi treceavo invierno. Buenos Aires es un café sombrío de piso mugriento protegiéndome del sentido común. Buenos Aires es ir al cine con toda la familia porque así es. Buenos Aires es mirar debajo de las polleras para entender por qué se hace tanto barullo por esa cosa. Buenos Aires es empujar mi gentileza para poder entrar en el subte. Y es robarle cigarrillos a mi viejo para poder respirar como un hombre. Y es jugar al póker con la barra para crecer más rápido. Buenos Aires es mi madre agasajando a 400 huéspedes que no vendrán a su funeral. Y es escucharla cantar tangos en el coche, porque esa era su patente. Y es verla electrizar a un público con versos declamados en voz de fumadora. Buenos Aires es calles empedradas moldeando mis zapatos. Y es el ruido del tranvía que pasa por la esquina. Y es Piazzolla tocando un tango reinventado que une el cerebro con los intestinos. Y es caminar a través de un océano humano iluminado por un sol de neón, y es saludar todas las mañanas a la bandera que no cubrirá mi ataúd. Buenos Aires es noche después de medianoche, libros y revistas después de medianoche, parrillada después de medianoche, el mejor helado de la ciudad después de medianoche, resolver los problemas del mundo después de medianoche. Buenos Aires es el lavaje de cerebro de que Buenos Aires tiene la calle más larga del mundo y la calle más ancha del mundo y que en la Argentina nadie se muere de hambre y que Perón trajo justicia social a la clase obrera y que Roca fue un héroe porque nos libró del problema indio. Los mató a todos. Buenos Aires soy yo jugando a la pelota con el hijo del portero cuyo balance bancario ignoro. Y soy yo descifrando el lenguaje de un taxista que me explica cómo da vueltas la tierra mientras maneja por la ciudad a 100 kilómetros por hora. Y es caminar 10 cuadras desde un barrio miserable hasta una fiesta de señoras que celebran la causa del más codiciado diamante y la causa del más suave tapado de piel y la causa del último grito de la moda de París. Buenos Aires soy yo, dejando una masa gris que se desvanece en el horizonte de mi memoria. Buenos Aires soy yo, porteño, capítulo 1. Extraordinario, extraordinario, aplauso. Toda esa poesía, todo eso tan porteño. Te trajimos Buenos Aires, te trajimos a Buenos Aires, Hugo Eisenberg. Que sigas pudiendo tocar toda esa maravilla que es tu sangre, toda tu libido puesta en esa música que cambió la música de Buenos Aires, como cambió el mundo. Ese desafío que hizo este piantado, ¿no ves que estoy piantado? Maravilloso, maravilloso. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Yo agradezco a vos y a los amigos de Israel y a todas las personas que me presentaste
porque hemos vivido, me has ofrecido un momento muy, muy, muy sensible, muy conmovedor, y he recuperado personas como Maximiliano Guerra, que no veía de hace ya muchos años, y me hiciste conocer a Ricky Meguido, y me hiciste volver a ver a mis amigos Berta y Manolo, y a todas estas personas que están acá y que no conozco, pero que es como si las conociera. Muchas gracias, Marta. Al contrario, simplemente que recibí de una mujer que está, que la conozco muy bien, a Felisa Sendler, que estaba entre, que está entre nosotros, la hija de Bernardo Staltman. Bueno, también en memoria de su padre, y no lo pudimos escuchar a Saúl Cosentino. No se puede todo, no se puede todo. En el corsé, bueno, que hice de tu vida, dejé esta pinturita. Así que gracias, amigos, por Israel. A mi copiloto, ustedes no saben el placer que es trabajar con Simón Edbull. Es un gran compañero, empujamos juntos, no discutimos, coincidimos y tratamos de comprimir lo máximo posible para que a todos aquellos que participan, amigos por Israel, se vayan contentos, y ustedes también. Gracias. Buenas noches. Chao, Marta. Chao. Chao a todos. Gracias. Hasta pronto. Hello. Para Hugo.